Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Amén. Los hermanos que están allá en la bodega, un saludo muy especial para ustedes. No sé dónde está la pantalla. Un saludo a todos ustedes, los quiero, los amo en el Señor. Y bienvenidos, bienvenidos. Estamos muy felices porque, una vez más estamos aquí reunidos, congregados como iglesia para alabar a Dios. Y ahora sí vamos a honrar al Señor con las preguntas y las respuestas. Buenas tardes, hermana. Dios le bendiga. Le hablo de la bodega de Acaldao. Mi corazón rebosa de alegría al estar en esta fiesta espiritual y al estar ante su presencia. Vengo de la obra de Chile. Me congrego. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Me congrego al sur de Santiago, en la ciudad de Concepción. Todos los hermanos allá le envían cariñosos saludos y estamos orando continuamente para que usted y su ministerio nos haga una pronta visita allá en Chile. También, hermana, me recuerdo que hace 4 años que usted estuvo allá en Chile. La iglesia ha crecido bastante porque en ese tiempo, ¿no?, habían como 5 lugares que nos reuníamos allá y ahora son como 20 lugares que nos reunimos a través de todo Chile. ¡Qué bonito! Es promesa del Señor que estaría ante su presencia, ante la presencia de su sierva amada, que es usted, y deseo hacerle una pregunta de la Biblia, por favor, si me permite. Sí. La pregunta está en Números 18, versículo 19. Sí. Números 18. Sí. 18, 19. Leo, hermano. Sí, hermano. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Mi pregunta es, hermana, ¿qué significa pacto de sal? Si usted me puede explicar, por favor, gracias y que Dios me la siga bendiciendo grandemente. Esa sal tiene un significado, es un simbolismo. La sal es un simbolismo. Y nosotros recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, les dijo, ustedes son la sal de la tierra. En la época de Moisés, cuando Dios ordenó que había que hacer sacrificios, sacrificar animales para darle la ofrenda a Dios, le dijo que tenía que colocar sal. En esos sacrificios tenían que colocar sal. En ese tiempo Dios no dio ninguna explicación qué significaba la sal, solo dio la orden que los sacrificios tenían que ir salados con sal. Y luego el Señor Jesús, cuando le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, también les dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero sobre la sal le dice, y si la sal se desvanece, pues no sirve para nada, habrá que tirarla. Cuando les dice la sal es porque eso da, la sal da sazón a los alimentos, da sabor a los alimentos. Y la sal espiritual, el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo Jesús, los apóstoles cuando Él les dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes tienen el Evangelio, tienen la doctrina, porque yo les estoy enseñando, y cuando yo me vaya, ustedes les tocará enfrentarse y evangelizar y hablar y enseñar y hacer los milagros, hacer las señales, hacer todas las cosas que yo estoy haciendo, porque ustedes son la sal de la tierra. Entonces ustedes tienen fe, han creído, tienen la seguridad, tienen la convicción, tienen la firmeza, tienen el poder, los dones, la doctrina, vayan a trabajar. Viven la vida recta, viven la vida santa, vayan a trabajar. Han cumplido, están cumpliendo los mandamientos, entonces vayan y prediquen, porque ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, les hubiera dicho el Señor, pero si alguno de ustedes
no cree, no da buen ejemplo, no da buen testimonio, se pone a pecar. Si alguno de ustedes se vuelve atrás y no hace el trabajo, entonces Dios, ¿qué va a hacer con ustedes? Un día les va a decir, fuera de mí, no os conozco, malditos de mi Padre, no hicieron la voluntad de mi Padre. Entonces, apartados. Eso significa la sal desvanecida, que al no salar, dice que hay que tirarla. Entonces, la sal es todo el testimonio y el conocimiento que una persona, llamamiento, testimonio, conocimiento, doctrina, que una persona debe tener todo para poder ser hijo de Dios, para poder ir a predicar el Evangelio del Señor, a enseñar el Evangelio. Esa es la sal. Esa es la sal. No sabemos por qué Dios nos comparó esa vida espiritual de un ser con la sal. Pues la sal en la vida real da sabor a los alimentos. Y los alimentos sin sal, pues no saben muy bien. Eso es la sal. Entonces, guiémonos por allí. Cuando el Señor Jesús dijo, ustedes son la sal. Por lo tanto, ya están listos, preparados. Ustedes tienen que enfrentarse y saber actuar, saber proceder, hacer bien las cosas. No vayan a ser sal desvanecida. Porque si la sal no sala, entonces no sirve y hay que tirarla. Si ustedes no hacen el trabajo, no sirven. Y eso mismo nos dice Dios a nosotros el día de hoy también. El Señor nos dice que nosotros también tenemos que vivir esa vida que Él quiere que vivamos, porque de lo contrario, si no hacemos la voluntad de Dios, si no agradamos a Dios, si no amamos a Dios, no cumplimos sus mandamientos, y dice que un día cuando estemos frente al Señor, allá en la eternidad, dice que vamos a enfrentarnos ante Dios, y dice el Señor que desecha a todos aquellos que una vez, habiendo tenido lo espiritual, habiendo disfrutado, habiendo vivido bendiciones de Dios, oído la palabra de Dios, dice que los desecha y los aparta. Y que la gente le va a reclamar al Señor y le dice, Señor, pero es que en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos demonios, hicimos milagros. Y el Señor le dice, sí, pero ustedes no llegaron hasta el fin, hasta la meta. Ustedes no llegaron a la etapa final. Ustedes se volvieron atrás, comenzaron a pecar, a desagradar a Dios. Entonces dice que Dios les dice, no os conozco, apartados de mí, malditos de mi Padre, que no hicieron la voluntad del Padre. Trabajaron por un tiempo, pero no llegaron al final, quedaron en la mitad del camino. Entonces dice que Dios desecha. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser esa sal espiritual, pero completa 100%. Seguimos adelante con otra pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Es una gran bendición tenerla hoy aquí entre nosotros. Estamos muy gozosos por ello y reciba todo nuestro cariño. Y quisiera hacerle una pregunta. Mi pregunta está en Marcos 9:49. De acuerdo a lo que usted habló de la sal, tengo una inquietud. Sí. Dice, porque todos están salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Hermana María Luisa, ¿a qué se refiere que todos serán salados con fuego? Gracias, hermana, que el Señor la continúe bendiciendo. Bueno, el fuego está hablando es del poder de Dios, el Espíritu Santo. El fuego es el Espíritu Santo. Recordemos un pasaje que dice que Juan el Bautista, cuando estaba predicando, y él decía, arrepiéntanse, prepárense, detrás de mí viene uno que es muy poderoso, es más poderoso, y él los va a bautizar con fuego. Así enseñó, él los va a bautizar con fuego. Así que cuando ahí usted lee que dice que serán todos salados con fuego, es hablando del poder del Espíritu Santo que vendría a las personas. Salados con sal, pues es lo mismo que es la persona que Dios prepara, y porque la persona se dispone para Dios en su corazón y Dios lo prepara para que sea un servidor de Dios, para que sea un apóstol, un discípulo, para que sea un profeta, un evangelista, un maestro, un creyente, una persona, un hijo de Dios. Ese hijo de Dios tiene que tener la sal, tener sal, ser sal, tener todo el complemento.
para que agrade al Señor. Y eso todo lo da Dios, pero ¿cuándo lo da Dios? Cuando nosotros nos disponemos y amamos y preferimos lo del Señor, ¿no? Dejamos muchas cosas que nos pueden distraer en la vida o que no, muchas trampas o tentaciones del enemigo, y dejamos todo eso y preferimos el camino del Señor. Entonces Dios nos reviste con esa sal, nos ayuda a que seamos sal, a que tengamos todos los ingredientes. Bueno, seguimos. Buenas tardes, hermana María Luisa. Bienvenida al Ecuador. Que el Señor la continúe bendiciendo. Tengo una pregunta en Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era una, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, a partir del error cometido por Adán y Eva, este inducido por el diablo, toda la humanidad tiene conocimiento sobre el bien y el mal, llamado desde siempre conciencia. También se entiende que en lo profundo del ser humano hay un algo que le inclina a hacer lo bueno o lo malo, sin olvidar que todo individuo en las diferentes sociedades del mundo, además de estar sujeto y ser estimulado por el entorno, está obligado a cumplir leyes, sin importar raza, lengua, credo ni cultura. Mi pregunta es: ¿esa esencia interna denominada alma o espíritu que es concedida por Dios en el momento de la concepción y al ser inmortal es la parte que a medida que el ser humano crece y se desarrolla, elige hacer lo bueno y lo malo ante los ojos de Dios, si es esa misma la que recibe el pago de acuerdo a la justicia divina? ¿Cómo y de qué manera esa esencia tiene conexión con la fuerza de voluntad para que en un momento dado el ser humano pueda evitar el ofender a Dios de forma consciente? Pues ese espíritu que tenemos nosotros, que se llama alma o se llama conciencia o espíritu, o alma o conciencia o personalidad, eso es lo que domina nuestra carne. Domina nuestra carne. Yo estoy habitando en un cuerpo de carne y hueso. Yo estoy habitando. ¿Podría Dios sacarme de aquí, de este cuerpo? Entonces el cuerpo se cae al piso, pero yo sigo viviendo. Yo sigo viviendo. Nadie me va a ver, porque entonces ya salí de ese cuerpo. Entonces la gente lo que va a ver es un cuerpo en el piso, muerto. Pero yo sigo viviendo. Y eso es lo que Dios va a castigar o a bendecir allá en la eternidad. Porque el cuerpo a la hora de la verdad se destruye, se vuelve polvo, pero nosotros seguimos, normal, acordándonos de todo, conscientes de todo, de lo bueno, de lo malo, de las tristezas, de las alegrías. Y allá en la presencia de Dios, Dios dirá: tú hiciste, tú no hiciste, trabajaste, me desobedeciste, ¿por qué lo hiciste? Entonces yo estoy ahí consciente, con la diferencia que no tengo un cuerpo físico material, pero soy consciente. Pero, y eso es lo que nosotros dominamos, nuestra carne. Nosotros podemos dominar nuestra carne, porque nuestra carne a veces nos pide cosas. Por ejemplo, hay una ilustración sencillita. A usted le dice el médico que está enfermo de tal cosa y que no coma tal alimento. Le dice el médico: no beba leche porque la enferma. Entonces a usted le encanta la leche. El cuerpo le pide leche y quiere leche porque me fascina. ¡Ay, qué delicia la leche! Ah, pero es que no debo tomar leche porque es que me hace mal. Entonces usted tiene un dominio sobre su cuerpo físico o su organismo, su cuerpo físico. Usted domina, dice: no voy a tomar leche. Y su cuerpo le dice: sí, leche, leche, bebe leche, bebe leche. Ay, sí, la leche, sí, me gusta la leche, la vi, uy, me antojé. El antojo es el cuerpo que lo quiere mandar y gobernar al espíritu. Y nosotros tenemos el poder de dominar nuestra carne. Así que los apetitos de la carne, como decía aquí el apóstol Pablo, los apetitos de la carne, aquellos que destruyen, los apetitos de la fornicación, del adulterio, de los homicidios, de las
bueno, de todas esas cosas, cuestiones, violaciones, etcétera. Esos apetitos destruyen el alma, destruyen. Porque hay otros apetitos de la carne que no destruyen. Destruyen al cuerpo como el cuento de la leche. Se enferma, pero nada más, pero no destruye el alma. En cambio, hay cosas del que la carne incita. La carne incita para que la persona caiga en ese pecado. Entonces la persona dice, ay, es que yo quiero, ay, es que me parece tan bien, ay, es que esto, qué elegancia, mire que esto, que lo otro, ay, qué atractivo, qué atractiva. Eso le está diciendo su carne, en compañía con el diablo, con los espíritus, le están diciendo y le están tentando. Entonces los espíritus, el diablo tienta a la carne y le pone como el deseo, y la carne entonces domina al espíritu, a nuestro espíritu, a hacer esas cosas. Y si nos dejamos dominar de nuestra carne, unida con el diablo, pues caemos en el pecado y ofendemos a Dios. Pero si nosotros decimos no, entonces yo resisto mi carne y a la vez estoy resistiendo al diablo también, porque el diablo está incitando mi carne, me está poniendo tentaciones y trampas el diablo para que yo peque, pero yo digo no, porque yo amo a Dios. Entonces yo tengo poder sobre mi carne y poder también sobre el diablo. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Entonces Dios me dio a mí ese poder, esa capacidad para resistir y decir no, porque yo amo a Dios y yo quiero es agradar a Dios. Así que el demonio tendrá que huir de mi carne para que no me toque, para que no me tiente, para que no me incite. Porque es eso, el diablo dice que incita mucho a las personas. En Juan, en las epístolas de primera de Juan, habla que los hijos de Dios, dice que ellos no practican el pecado. Dice, y los hijos de Dios no practican el pecado. A los hijos de Dios el diablo no los toca. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hijo de Dios ya es una persona que ama tanto a Dios y quiere agradarle, que ya no ve los pecados y ve las cosas y ve todo a su alrededor, pero él no es incitado. El diablo no puede venir a incitarlo porque pierde su tiempo. El diablo pierde su tiempo. Entonces el diablo dice, a este yo no lo voy a incitar porque yo pierdo mi tiempo, porque él es muy poderoso, es muy fuerte y me saca y domina su carne. Entonces yo no le hago nada. Yo no lo puedo incitar a este personaje. Eso dice la Biblia y eso es verdad, hermano. Yo creo que eso es cierto. Yo sí creo que eso es cierto, lo que dice Juan. Que el diablo no toca a los hijos de Dios, no los incita, no les pone esas trampas, esas tentaciones. Porque el Hijo de Dios ya está ahí en su corazón, está es Dios. Y ha dominado ya su carne y ya tiene dominio sobre su carne y dominio sobre los demonios, sobre los espíritus, sobre las tentaciones. Yo creo que eso es cierto. Eso es cierto. No, a mí no me gusta hablar de mí, pero yo sí vivo experiencias en mi vida donde yo veo el pecado y veo el pecado de la gente y esto. Y le doy gracias a Dios que a mí eso jamás me incita. Jamás. Jamás, porque ni siento deseo, ni anhelo, ni nada de esas cosas, porque mi vida es para Dios, mi corazón es para Dios. Entonces yo lo que hago es orar, reprender y antes el diablo es mi enemigo porque se enfurece de ver que yo no soy débil. Yo una noche yo soñaba con el diablo. Yo soñaba y el diablo me decía, usted sí es tonta, usted es una boba, una tonta, entregada a esa iglesia, me decía el diablo. Me decía, usted sí, ¿cómo es de boba, no? ¿Cómo es de tonta? ¿Para qué se entrega tanto a esa iglesia? Y yo lo reprendía y lo dejé callado y no le permití que me siguiera hablando más. Y lo eché. Yo me acuerdo que en el sueño yo oraba y lo reprendía y lo eché y era el mismo diablo. No era ni espíritu, sino el mismo diablo. Y se tuvo que ir. Entonces el diablo pues me odia por eso, porque él conmigo no puede. Él no puede. Yo ya, mi carne murió para el pecado. Mi carne ya murió para el pecado. Entonces yo estoy viviendo para Dios, viviendo para el Señor, observando y mirando a mis alrededores y ayudándole a la gente, ayudándole a la gente. Yo no tengo apetito de ir a robar, yo no tengo deseo de ir a cometer un homicidio, yo no tengo deseo de ir a ser envidioso, de hacerle una maldad a una persona, yo no tengo ese apetito. En mí eso, todo eso salió, en mí no existe eso.
Entonces, yo no voy a hacer algo que no tengo ese apetito, ese deseo en mi carne. Esos son los cambios que Dios hace. ¿Pero por qué? Porque uno ama a Dios, porque hay que amar a Dios y Dios primero. Primero Dios que nosotros mismos. Primero Dios que mi carne, que mis cosas placenteras de la vida. Aquello que yo veo bonito, digo, no, yo prefiero agradar a Dios y eso lo desecho. Ahí di esas ilustraciones para decirle a los hermanos que sí se puede. Sí se puede. Eso de que diga la gente que eso es difícil, mentira. Que la gente diga que qué tan difícil es el camino de Dios, eso es una mentira. El camino de Dios es fácil, sencillo, hermoso, lleno de alegría, de felicidad, de paz. Es lo más hermoso que un ser humano puede encontrar en la vida, es el camino hacia Dios. Amén. Seguimos con otra pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Bienvenida al Ecuador, bienvenida a mi país. Es un orgullo para mí tenerla aquí. Y le agradezco con todo el corazón por ser tan valiente y enseñarnos la forma correcta de amar al Señor. Gracias en verdad por su gran ejemplo, hermana. Mi pregunta se encuentra en Isaías 51:3, si me permite leer. Isaías 51. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Si me explica este verso, hermana, por favor. Bien, Isaías 51, pero leamos desde el verso 1 que dice Dios a través del profeta Isaías: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mire que el Señor está hablando aquí de los que siguen el bien. El camino del bien, los justos, los que buscan a Dios, dice. Mirad a la piedra, dice, la piedra es Cristo, de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Dice, mirad a Abraham, vuestro padre, a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sion, es decir, Dios consolará a su iglesia. Consolará todas sus soledades, sí, solos porque andaban sin Dios, por el pecado, se andaba sin Dios. Cambiará su desierto en paraíso, era un desierto, lo que hablábamos del desierto, es el corazón de una persona que no tiene a Dios, se dice que es un desierto. Entonces, se cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Una persona que sin Dios, pues también es solo, es una persona sola. Una persona que no tiene a Dios puede estar rodeada de su familia, de sus hijos, de sus padres, de todos, sus amistades, pero en el momento de la tribulación, del peligro, en el momento que se necesita, está solo, nadie lo va a apoyar porque Dios no está con él. Entonces, ¿él a quién clama? ¿A quién le dice, auxílieme, ayúdeme? Ayúdeme usted, no, yo no puedo. Ayúdeme usted, no, yo no le puedo solucionar. Entonces, en cambio, nosotros decimos, Señor, ten misericordia, Señor, mira el peligro, guárdanos, guárdame, ayúdame. Entonces, Dios sí me auxilia. Entonces, estar con Dios, no estamos solos. Pero el que anda sin Dios, anda solo y anda como un desierto. Su corazón es un desierto, dice, y su soledad en huerto de Jehová, dice, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces, leemos otra vez, ciertamente consolará Dios a su iglesia o a Sion. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, cambiará su soledad en huerto de Jehová. Gloria al Señor. Entonces cambia Él todo lo malo en lo bueno, cambia la soledad y todo en que Dios ya estará con nosotros. Se hallará en ella, en esa alegría y gozo y alabanza. Entonces dice que ya la vida de esta persona se convierte en gozo y alabanza para Dios, porque ya Dios estará con cada persona, y dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos, el Evangelio de Cristo Jesús, gloria al Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bueno, entonces seguimos adelante. Buenas tardes, hermana María Luisa. Quiero darle la bienvenida a Quito, a mi Ecuador. Le damos un cordial saludo a todo el Ecuador, porque para nosotros es un privilegio grande tenerla acá en nuestro país. Hermana,
Deseo hacerle una pregunta que está en la Biblia. En Segunda de Crónicas, capítulo 3, desde el verso 15 en adelante hasta el verso 17. Segunda de Crónicas, capítulo 3, desde el verso 15, sí, hasta el verso 17. Sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana. Delante de la casa hizo dos columnas, dice, de 35 codos de altura y cada una, con capiteles de 5 codos encima. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. A la de la mano derecha le llamó Jaquín, y a la de la mano izquierda le llamó Boaz. Mi pregunta es, hermana, en aquel tiempo, porque es el Antiguo Testamento, ya el Señor estaba hablando del futuro, y mi inquietud es si el nombre Jaquín se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y el nombre Boaz a Juan el Bautista. Hermana. Bien. Sí, no, hermano, no. Ahí está Salomón, que fue el que hizo el templo. Y Salomón, pues, como estaba tan feliz, inspirado con Dios, Dios le había dado tantos privilegios. Sabiduría, le dio conocimiento. Él era un personaje muy importante en todos los aspectos. Y cuando él construye el templo, pues él le da nombres, como eran dos columnas, nada más les da un nombre a la columna como para realzar, como para darle realce y belleza a esa construcción, a ese edificio tan bonito que él había hecho para Dios. Pero no, eso no tiene ningún simbolismo de que sea el Señor Jesús ni Juan. El templo, dice que el templo, este templo que hizo Salomón sí tenía un simbolismo, era el prototipo del templo futuro que el Señor Jesucristo iría a construir, que es su iglesia. Entonces, el templo que hizo Salomón era simbolizando la iglesia del Señor Jesús o la vida personal de nosotros, porque dice que nosotros somos templo de Dios, debemos ser templo de Dios. Así que este templo que hizo Salomón con toda su belleza, con todo su esplendor y su riqueza, porque le mucha madera fina y mucho oro, muchas piedras preciosas y muchos metales finos, dice que así debe ser la vida de los creyentes, que nosotros, nuestra vida tiene que ser así, espiritualmente, ricos, ricos en Dios, ricos en virtudes, en valores, ricos en dones espirituales, ricos en testimonio, ser ejemplo, ser sal, 100%. Eso es, ese templo que fue así, de Salomón, es cada uno de nosotros, tenemos que ser así. Y luego todos congregados, unidos, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces las columnas pues no tienen ningún simbolismo. Bueno, la vamos con una última pregunta porque ya se nos pasó el tiempo. Hermana, nuevamente bienvenida y Dios le bendiga grandemente. Estamos muy felices de tenerla aquí y aprendiendo más de la sabiduría que Dios le ha dado. Hermana, voy a leer en el libro de Amós, desde el verso 9, capítulo 1 y el verso 9. 9. Capítulo 1 y verso 9. Sí, hermana, sí. Hasta el 11. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaré a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Mi pregunta aquí, hermana, es, estos dos hermanos son hermanos de sangre, y
¿cuál es ese rencor que terminó en una venganza y una constante pelea entre dos pueblos, es Edom y Moab? Aquí está hablando el Señor simbólicamente de los pecados de Israel y a la vez también las ciudades vecinas que se vinieron en contra de los israelitas, que ellos también pecaron por perseguir a los israelitas. Entonces Dios aquí habla en un sentido figurado, ¿no?, de simbolismo, hablando del castigo que le iba a dar a esas naciones, pero Dios sí castigó físicamente todas esas naciones, pero también aquí habla Dios en el sentido simbólico de la gente, de la misma gente que no agrade a Dios, que no hace la voluntad de Dios, y aquí el pueblo de Israel iba a ser duramente castigado también. En algunos casos Dios, a través de los profetas, le cambia el nombre a los israelitas, le cambia el nombre a Jerusalén, le pone otro nombre, pero es como un simbolismo. Pero el asunto es que si Dios castigó físicamente, castigó al pueblo de Israel, a las naciones vecinas las castigó, a los reyes los castigó, y a la vez simboliza también ya la parte espiritual de la gente futura que no agradó a Dios, que no hizo la voluntad de Dios, y también, ¿por qué no?, en la iglesia del Señor Jesucristo también habrá personas, también habrá gente que también cometerán los errores y los pecados, y Dios también les pagará igual o les cobrará de la misma manera como hizo con toda esta gente. Entonces, Dios da a entender es que Él todo lo cobra, Dios cobra todo a la gente en el mundo. Todos nosotros pagamos nuestros hechos desagradables o nuestras malas obras, las pagamos. Seamos conocedores de Dios o no seamos conocedores de Dios, Dios a cada ser humano le cobra sus hechos, su vida, lo que hace, y le da premios al que hace bien y castiga al que hace mal. Eso lo hace Dios. Así que no pensemos nosotros que Dios solamente nos va a castigar a nosotros que conocemos al Señor, y que la gente del mundo no. La gente del mundo es la que es más azotada y castigada por la mano de Dios. Y ellos no saben, la gente no se da cuenta, reciben los castigos, reciben los días malos, las situaciones malas, sufren, lloran amargamente y no se dan cuenta que Dios está cobrando y castigando las malas acciones. Entonces nosotros también. Así que todo esto es en una forma figurada también que Dios va hablando del castigo que a todos reciben su castigo. Dios permite que la gente haga las cosas, pero los castiga. Entonces, por ejemplo, cuando sucedió lo de Judas Iscariote, ¿no? Dios permitió, y el Señor Jesús permitió y sabía que él iba a traicionar al Señor, y lo permitió. Y él fue traicionado, pero Dios castigó duramente a él, a Judas Iscariote lo castigó. Y Dios castiga a la gente así que ellos no conozcan a Dios, los castiga. Entonces, Dios cobra todo. Por eso es muy bueno en la vida que nosotros digamos, o la gente, a veces la gente que enseña los valores y enseña todas estas cuestiones en la vida, dicen que pues es mejor que el ser humano se encarrilara por el camino del bien, de la justicia, haciendo lo bueno, haciendo lo justo, que qué bonito es, el mundo aplaude de pronto cuando ven a las otras personas haciendo cosas bonitas, que no ofenden a los demás. Entonces eso es bonito, porque eso es lo que Dios le puso al hombre desde el principio, que el hombre sea justo, recto, que practique la justicia. Pero como eso no ha sido así por causa del diablo, que ha incitado a la humanidad a llevarle la contraria a Dios, entonces ya la gente comienza a llevar la contraria, a hacer lo malo, entonces Dios castiga, a todos Dios castiga. Por eso nosotros, que ya conocemos el camino del Señor, debemos ser buenos hijos. Seamos buenos hijos, no le demos motivo al Señor para que nos vaya a castigar, sino que luchemos por nuestra paz, luchemos por nuestra felicidad, luchemos por nuestro bienestar y por el bienestar de todos los que nos rodean. Y así tendremos siempre la mano de Dios con nosotros. Amén. La última pregunta, sí, la última. Muy buenas tardes, hermana, me siento muy feliz de tenerla frente a mí. Hermana, quiero hacer dos preguntitas muy rápido. La primera, nosotros sabemos que el diablo Lucifer es el príncipe de la maldad, ¿no? Y usted nos ha explicado en muchos estudios bíblicos que él es el rey de la maldad. Pero, ¿a qué voy? Muchas veces me da curiosidad
de que, por ejemplo, nosotros los seres humanos somos contagiados por la maldad y nos llegan pensamientos fuertes que muchas veces los dejamos tentar a cometer errores y nos impulsa la maldad. El diablo nos incita. Exacto. Incita a la carne, incita a la carne, incita. Porque nuestro espíritu dice, no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso, no quiero. Y la carne dice, sí, hágalo. Entonces el diablo nos incita. Es eso. Sí, lo que yo quería saber era si ya el mal existía, que aprovechó que Lucifer sintió orgullo en su corazón de creerse Dios y lo contagió a él y lo llevó a ser el príncipe de la maldad. ¿El mal ya existía? No sabemos, no podemos ir a decir que vamos a saber más que Dios. No podemos atrevernos a decir si existía o no existía. ¿Quién generó el mal? Pues Dios, porque Él dice que Él hizo todo. Dios hizo el bien y el mal. Eso dice en Job. En Job dice que Dios hizo el bien y el mal. Ahí les dejo tarea para que descubran el verso. Y si Dios hizo el bien y el mal, seguramente le hizo, cuando hizo el mal, pues ya, le puso esa chispa de envidia al diablo. Bueno, sí. Y lo otro, pues, yo sé que usted nos ha enseñado mucho en los estudios bíblicos, que he podido tener la oportunidad, no mucho, pero sí lo he visto, donde nos enseñan qué es el amor, ¿no? Que es como el fruto, la fuente para entrar al reino de Dios. Bueno, pero ¿qué es el amor entonces? Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, sabemos que el amor es amar a su prójimo como a sí mismo y el amor ¿Y qué es amar al prójimo como a sí mismo? ¿Cómo se le demuestra al prójimo que se le ama? Con buen testimonio, con amor, ¿sí? No hacerle males a esa persona. Entonces, amar al prójimo es ni le voy a robar, ni lo voy a ofender, ni lo voy a engañar, ni le voy a mentir, ni le voy a quitar la vida, ni le voy a cortar un brazo. Ni le voy a decir mentiras para engañarlo, ni envidiarlo, ni lo voy a acusar allá falsamente para que lo lleven a la cárcel. Eso se llama amor al prójimo. ¿A qué voy? Es decir, que el amor es ¿qué? No practicar el pecado. El amor es no practicar ningún pecado, y hay muchos pecados, y no hay que practicar ninguno. Eso se llama amor. Exacto. ¿Aló? ¿Aló? A lo que quiero concretar, la que es, de que usted nos ha enseñado que hay que tenerle paciencia a los hermanos nuevos, porque son nuevos, a los que todavía no le sirven al Señor, pero ¿qué pasa? ¿A qué voy? De que hay un, yo lo llamo un fenómeno que está pasando, que desde la época de Pablo le andaba duro a la congregación por falta de ese amor hacia su prójimo, de como de tenerle más consideración a las demás personas. Y no hacerle males. Exacto. Pero suele pasar que ese fenómeno todavía se vive hoy en día como el trigo y la cizaña, y se ve que es más la cizaña que el trigo. Y sabemos que los nuevos, pues, son nuevos, que los que no le sirven al Señor, pero los que ya le sirven al Señor se prestan para hacer más cizañas en la congregación del Señor. Bueno, y Dios les va a cobrar, Dios les cobra. Dios cobra todo eso. Entonces, cuidémonos, porque entre más Dios nos dé. Dice que al que más Dios le da, más le cobra. Pobrecita de mí, ¿no? Bueno. ¿Qué? Sí, hermano. Lo que yo quería era que nos enseñara más eso, porque se nos olvida que lo que nos dice usted por el estudio bíblico, lo entramos por una oreja, lo sacamos por la otra, pero los que ya le sirven al Señor, no le dan eso al Señor, no le proyectan eso al ejército de Dios que viene a la congregación. Bueno, escuchen. Entonces, escuchen los que le sirven a Dios. Escuchen los que le sirven a Dios. Y recuerden también que Dios tiene un libro de calificaciones, de puntos, y Él da puntos a la gente que le sirve y a los que progresan y prosperan cada día, les va aumentando punticos. Y a los que retroceden un poquito de los que le sirven a Dios, estamos hablando que tengan dones y están haciendo cositas indebidas, entonces el Señor borra los puntos, los borra. Y después al final el Señor califica, y de acuerdo a la calificación da látigo el Señor. Ese es el premio que da a los desobedientes, mucho látigo. Y coronas y estrellas a los obedientes. Entonces tenemos que ser conscientes
seamos conscientes de que tenemos que pensar también en nuestro bienestar espiritual y físico. Pensemos en nosotros también y en la gente que queremos que está a nuestro alrededor para que sean felices. Porque si yo soy un tropiezo en el camino de los que me rodean, pues Dios me va a cobrar duramente eso. Entonces, pues no seamos egoístas, sino que pensemos también en el prójimo. Por eso dice, ame a tu prójimo. Es deseo que mi gente que me rodea esté bien, feliz, contentos con mis hechos, con mi proceder, que se sientan felices y alegres y contentos. Luchemos por eso. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios porque Él nos puede ayudar a cambiar, Él nos puede ayudar a que esta carne no sea tan débil y no caigamos tan fácil en la trampa del diablo. Y pidámosle al Señor que queremos ser felices y hacer felices a los seres queridos que amamos tanto, entonces Dios nos ayudará. Así que comprometámonos con el Señor. Así que puestos en pie nos vamos a comprometer con el Señor también. Y para comprometernos con el Señor, vamos a cantarle el coro que dice, te serviré a ti, Señor. Entonces nos vamos a comprometer a cambiar, a que Dios nos ayude a ser felices y a ser feliz a la demás gente. Amén. Amén. El 131, serviré a ti, Señor. Es un compromiso que hacemos con nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en esta noche. Estamos aquí, Señor, estuvimos aquí reunidos, Padre. Estuvimos reunidos hablando de ti, meditando en tu palabra hermosa y hablando de ti, mi Señor. Hemos estado aquí, Señor, tratando de interpretar los escritos de tu palabra. Porque queremos aprender, porque queremos hacer el bien, practicar la justicia, vivir en rectitud, vivir en santidad, ser personas responsables, organizadas, ser justos, ser misericordiosos y hacer tu voluntad, Señor, disponer nuestro corazón para ti y hacer, Señor, todo lo que tú quieres. Que nosotros hagamos para agradarte. Ayúdanos, Señor, extiende tu mano poderosa y sea tú ayudando cada hombre, cada mujer. Ayúdale, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida recta y santa, a vivir esa vida justa. Ayúdanos, Señor, a agradarte, a vivir, Señor, a ser esa sal, a ser, Señor, esos testimonios, esa rectitud en nuestras vidas, para que podamos nosotros traer mucha gente a tu reino, para que la gente se convierta con nuestro testimonio, con nuestra doctrina, con lo que nosotros les enseñemos, con lo que nosotros testifiquemos de tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a ganar muchas almas para tu reino. Ayúdanos a vivir en esa santidad que tú quieres. Padre Santo, extiende tu mano y bendice a cada hermano, cada hermana, cada hombre, cada mujer. Y bendice también a todos los hermanos y a todas las personas que nos ven en el video, en este estudio bíblico, que ellos también, Señor, esperan en ti y también tienen peticiones delante de tu presencia y también buscan de ti tus favores, mi Señor. El favor de Jehová buscaré por siempre. Así dice tu palabra y nosotros, Señor, queremos buscar tus favores. Recibir, Señor, tus bienes, tu misericordia, que nuestras vidas disfruten de la palabra de Dios, que nuestras vidas disfruten del don del Señor, de la bondad de Dios, de los beneficios y la misericordia del Dios vivo y de poder. Señor y Dios, delante de ti estamos para clamarte, para pedirte misericordia, para pedirte que nos ayudes, porque tenemos un enemigo muy poderoso que quiere destruirnos, que quiere robar nuestra paz, nuestra felicidad. El enemigo que quiere destruir nuestros hogares, nuestras familias, destruir, Señor, nuestras vidas espirituales. Ayúdanos, Señor, a vencer. Vístenos, Señor, con la armadura de Dios, con el poder de lo alto, y ayúdanos a resistir al enemigo en el día malo, en el día de la trampa, en el día de la tentación, en el día del obstáculo, del impedimento, en ese día que el diablo quiere poner para tentarnos y hacernos caer. Líbranos, Señor, guárdanos, Señor, y protégenos. Padre Santo, ayúdanos a ser verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y también, mi Padre, extiende tu mano poderosa, sanadora, sobre los enfermos. Todos los enfermos que levantan su mano, o los enfermos que ponen su mano en el corazón o en la parte enferma de su cuerpo. Te pido, mi Señor, que tú escuches. Escucha la oración, escucha el clamor, escucha la petición. Mira la necesidad de cada uno. Señor, extiende tu mano sanadora. Tú eres nuestro médico divino, Señor. Haz milagros y señales conforme tú siempre nos has prometido. Y así lo has hecho, mi Señor, bendiciendo y libertando y sanando a muchos. Gracias, Señor, por escucharnos. También, Señor, te pido que reprendas espíritus inmundos, que eches fuera todo espíritu inmundo, todo poder del diablo, todo espíritu que posea a algunas personas, toda maldición del diablo. Echa fuera, Señor, todo espíritu inmundo, toda brujería y hechicería, sea quitada, sea cortada. Destruye las obras del maligno, la envidia del maligno, y liberta, Señor, a todos los cautivos. Limpia, Señor, limpia y perfecciona a cada uno. Guarda y protege a estos seres que vienen con la esperanza de recibir tu bendición, vienen con la esperanza de que tú los libertes, los bendigas, Señor. Tu misericordia es para siempre, y por eso sabemos que tú no eres sordo a nuestras oraciones, de que tú no te desentiendes de nosotros. Sabemos que tú estás atento, mi Señor, tus oídos atentos a las súplicas de la gente, a las necesidades de cada uno. Señor, gracias te damos, Señor, y te pido, mi Padre, que tú nos ayudes a agradarte también, a alabar tu nombre, a bendecirte y a glorificarte. Ahora, Señor, te pido que envíes también tu poder espiritual, tus dones espirituales. Envía el bautismo con el Espíritu Santo. Derrama el fuego celestial. Fuego de lo alto desciende con poder. Desciende sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada persona, sobre cada alma. Fuego del cielo desciende, Señor, y bautiza. Bautiza con tu poder, llena de tu Espíritu Santo, llena de los dones espirituales. Recuerda, mi Señor, que tú dijiste que toda persona que creyera en ti, tú la bautizarías con tu Espíritu. Te pido, mi Señor, que hay muchos que han creído en ti y no han recibido el bautismo del Espíritu. Bendiciones grandes, muchas bendiciones grandes sí vendrán. Muchas iban a venir, porque yo las estaré dando, las bendiciones espirituales, y estará dando el regocijo, y estaré dando la alegría a cada corazón y a cada vida, y estaré
bendiciendo y estaré dando en abundancia a todos aquellos que están dispuestos para recibir, porque todo aquel que esté dispuesto para recibir, le daré del poder de lo alto, le daré de mi espíritu, le daré los dones espirituales. Por tanto, quiten de vosotros angustias y temores, flaquezas y debilidades, quiten de vosotros ese yo personal que muchos han puesto en su vida y que prefieren cada uno hacer su vida a su manera y no quieren disponer su corazón, sino que piensan que saben y que entienden y que pueden hacer las cosas. Cada uno quite ese orgullo y estas vanidades y que sean humildes y sean despiertos, porque hay muchos que duermen y por eso lo espiritual también duerme en todos. Buscad lo perfecto, orad y clamad y seguid, daré lo espiritual, bendiciones vienen, lluvia de bendiciones daré, muchos van a recibir lo espiritual, muchos los que duermen van a estar despertando también a la realidad, porque el diablo ha atado a muchos, el diablo ha querido perjudicar y destruir a muchas almas. Por tanto, digo que yo les voy a ayudar y les voy a consolar y los voy a libertar y voy a romper las cadenas y las ataduras y las ligaduras que el diablo ha puesto entre muchos y los voy a limpiar y los voy a libertar y voy a dar la felicidad, voy a dar la alegría, les daré el gozo, alegría y la felicidad y serán felices, porque hay muchos que dicen que la felicidad huyó, que huyó la felicidad de ellos, pero yo voy a devolver la paz, la alegría, la felicidad, el amor, el cariño y destruir a la obra del maligno. Seguid adelante, no flaqueen, no tengan debilidades, sean firmes y dispuestos, porque yo les voy a bendecir y ayudaré a cortar el mal y ayudaré a libertar a cada uno y serán limpios vuestros corazones, vuestras mentalidades y habrá una vida nueva en cada uno de vosotros. Hay muchos que van a recibir y están recibiendo bendiciones de lo alto. Procuren tranquilizarse, no desmayen, no sufran, no se amarguen, sigan firmes, alienten vuestros corazones y vuestras almas. Confíen y siguen que yo estoy con vosotros y os bendeciré en gran manera. Triunfos daré, bendiciones daré, procuren tranquilizarse. También daré bendiciones materiales a algunos. Algunos van a estar recibiendo algún dinero que les voy a dar. Una bendición material les daré. Pero sigan buscando lo espiritual, que es lo importante. Todas las cosas materiales vienen por añadidura, no les faltará alegría y gozo. Sigan firmes, porque las enfermedades también quitaré y muchos ya son sanos y muchos van a recibir sanidad en tiempo no muy lejano. Por tanto, procuren lo espiritual y sigan adelante, confíen. Vosotros sois mi redil y yo estoy aquí para pastorear, para bendecir a todos, para cuidarlos a todos. Sigan firmes, bendiciones os daré, muchos cambios, muchos triunfos. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios Todopoderoso. Y por tanto, que las bendiciones siguen y las bendiciones seguirán. Y el dinero también y las bendiciones materiales les daré a muchos. Y muchos cambios y muchos hogares van a ser restablecidos. Muchos hogares se restablecerán porque mi poder será así, seguido adelante. Gracias, mi Padre Santo. Gracias, Señor. Las alabanzas para ti, mi Padre. La alabanza y la honra para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. Las alabanzas son tuyas, mi Señor. Tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es para siempre, mi Padre. Tu misericordia es para siempre. Tu amor, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Bendito por los siglos. Aleluya. Poderoso, mi Señor, omnipotente. Gracias, Señor, por reestructurar, por restablecer. Gracias, Señor, por devolver la paz, por devolver el amor y el cariño. Gracias, eterno Dios. Sin ti, Señor, no podremos vivir. ¿Qué seríamos sin vivir sin ti, mi Señor, sin tu amor?
sin tu misericordia, sin tu perdón. Bendito Dios, no somos nada, no somos nadie sin tu perdón. Padre Santo, derrama bendiciones, lluvia de bendiciones, desciende con poder, lluvia de bendiciones. Poderoso Señor, poderoso Señor, poderoso mi Dios, mi Rey, bendito para siempre, bendito mi Señor. Bendito el Salvador, bendito el Rey de la Gloria, bendito el Rey que hizo los cielos y la tierra, poderoso Señor omnipotente, aviva tu obra, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra, mi Señor, despiértanos, Señor, despiértanos, Señor, gracias, aleluya, gloria al Señor, gloria a mi Señor, gloria a mi Dios, mi Rey. Gloria al Todopoderoso para siempre. Bendito el Señor, poderoso Rey. Gracias al Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, eterno Dios. Tú eres grande y justo. Ayúdanos. Tu misericordia es para siempre. Tu perdón es eterno. Gracias, aleluya. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón, sí, mi Señor. Yo quiero llorar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gloria a Dios Todopoderoso, mi Padre. Recíbenos, Señor. Recíbenos, Señor, y ven a nuestro corazón, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Dios les bendiga. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, hoy sí, los hermanos escucharon las palabras, la profecía de las promesas del Señor. Gracias también, pues yo le doy al Señor, porque yo sé de todas las bendiciones que el Señor da, que el Señor dio, y también la misericordia de Dios para tener misericordia, redundantemente hablo, pero es que es así, la misericordia de Dios para ser misericordioso con nosotros y perdonar. Amén. Y perdonar, eso es lo admirable y en lo que nosotros debemos reconocer a nuestro Dios, su misericordia. Su amor, que Él nos perdona y nos pasa por alto tantas cosas y nos da tantas oportunidades. Amén. Muchas gracias, hermanos. Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Hasta pronto a los hermanos de la bodega. Gracias, los quiero, los amo.
Los amo con todo mi corazón. A las personas que nos van a ver en el video, muchas gracias. Estamos aquí en Quito, Ecuador. Que Dios los bendiga, porque ustedes también recibieron y recibirán las bendiciones del Señor, lo que Él prometió en esta noche. Muchas gracias a todos. Gracias, hermanos. Los amo en el Señor. Dios les bendiga.